Este viernes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó su apoyo a Luis Ignacio da Silva, quien a pesar de estar virtualmente inhabilitado tras ser condenado en segunda instancia y preso por corrupción, fue inscrito para las elecciones presidenciales de Brasil por el Partido de los Trabajadores PT. A través de su cuenta de Twitter, Maduro expresó: "Lula, los pueblos latinoamericanos te respaldamos, ratifico mi apoyo como hijo de la patria grande". La inscripción de tu candidatura para las elecciones presidenciales es el preámbulo de la victoria popular que se aproxima. Al mismo tiempo, el mandatario venezolano agregó: "No hay duda, Lula es candidato del pueblo de Brasil". El miércoles, el Partido de los Trabajadores PT inscribió la candidatura de Lula da Silva para las elecciones presidenciales de la nación carioca, pero deberá esperar el dictamen de la justicia, que puede vetarla por su condición de condenado y preso por corrupción, según reseñó EFE.